Hello. Hi. Ah, sí, aquí. Alex, say hello. Ah, hello. Would you? Hola, buenos días. Okay. Hello, everybody. Hola. I will speak in English. Alex will speak in Catalan or Castellano. And Maria Angels will help us with French in order we can speak with all of you. Today we will make a demonstration, not a usual one, because it's a tandem demonstration on sculpture and painting. We have only 1 hour half or maximum 2 hours, and we can't show you the finished sculptures or finished paint in oils. But we will try to explain the basics, the most interesting things, but also we would like to interact with you. So please, don't hesitate to ask questions. Stop us when you hear something interesting for you, when you want to get more detailed answer. Because we would like that you go out after this demo with the information that is useful for you. Bonjour à tous. Anastasia et Alex vont faire un tandem, une démo en tandem, les deux en même temps, sur la sculpture et la peinture à l'olio. Son objectif, ce n'est pas d'expliquer en détail tout ce qu'ils font, sinon d'interactionner. Si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de problème. Ils sont là pour vraiment vous renseigner en tout ce que vous avez besoin. Et c'est vraiment très très difficile en une heure et demie, de synthétiser, 2 heures, de synthétiser toute l'information qu'ils ont. Exactement. Oh, oui. So. Do you need to say something, some introduction from your part? No. No? Okay. No. Okay, so let's start with sculpting some basic information, and after Alex will show some painting in oils. So today I would like to show how to work with two types of clay, epoxy and polymeric. I have here lots of tools, as you can see, shapers of different types, also some dentist tools that are very useful in this work, and of course some brushes to smooth the surfaces. I have also medical spirit to smooth, and that's it. That's all that we need for the moment. Vale, vale. Okay. Okay. En castellano. Sorry question. What I do? ¿Cómo lo hago? ¿Catalán, castellano? ¿Os da igual? ¿O os es igual? ¿Cómo faig? When you show. Us és igual, ho enteneu en català, també vosaltres de València? Sí? Ok, doncs ho faig en català. Ok, l'Anastàcia estava explicant ara, vol fer una... perdó. L'Anastàcia volia explicar ara un parell de particularitats sobre els dos materials usuals de l'escultura, que això és la polimèrica, és aquella que s'escalfa, que es posa dura, el material es posa dur, s'asseca amb el calor, o l'epoxi de dos components de tota la vida. I també està ensenyant el tipus d'eines que té, que bàsicament és això, pinzells tous, de silicona tous, i alguna eina de dentista. Val? Vull dir que és, realment és bastant reduït les eines. Okay. Ah, home, ja pot fer-ho. C'est là, on va faire un cours. On explique qu'ils utilisent deux matériaux pour faire les produits. Un, c'est les polymériques qui deviennent durs quand ils sèchent avec la chaleur. Et l'autre s'appelle polymérique fimo, époxy. Époxy, okay. D'accord. Et qu'après, ils travaillent avec de différents pinceaux et aussi de quelques outils de dentiste. Ils utilisent les dentistes. Oui, tout Okay, so let's start with polymeric clay. That for me it's very good to sculpt the faces because you can work during long period of time adding, modifying your face. It's soft, it's very comfortable to work. So it's easy to make the forms that are natural, organic, soft. Usually I use this clay to make faces. If we speak about epoxy,
It's a hard clay that after to harden, it's very resistant. You can sand it, you can make sharp edges. It's very good for swords, any type of details, small things. Also is good for faces if you feel more comfortable to work with that. But the style of work is a bit different. So you will need to work in stages to dry the face after to add details. You also can work long time. Okay. How you started? That we start with polymeric. Anastasia will start. Anastasia començarà ara amb el polimèric. La massilla polimèrica, amb ella és la que li va millor, sobretot per tema de cares, okay? Perquè permet anar modificant en tot moment. És una pasta que està tova sempre, okay? I aleshores sempre pots anar corregint, pots anar afegint, pots anar tocant i això, cosa que amb l'epòxida, la massilla epòxida, quan tu fas la barreja tens un temps molt curt per poder treballar. Va molt bé per certs detalls, okay? Però per poder fer un treball, okay, per poder fer un treball llarg, un procés llarg, estàs bastant limitat pel temps. Aleshores, cadascú adapta una mica la seva tècnica a la necessitat o al material. M'entens? Vull dir, no hi ha una norma fixa. L'Anastasia ho fa així perquè ella li va bé, perquè ella modifica molt, modela molt una cara, sempre la va corregint, va tocant coses. Okay? Anastasia utilitza plutôt le polymérique parce que c'est une pâte modulable, elle ne sèche pas, on peut la retoucher, on peut rajouter, on peut enlever à fur et à mesure. Elle ne sèche pas, par contre l'autre pâte, elle sèche et après tu ne peux pas la travailler bien. D'accord? C'est pour ça qu'elle préfère ça, pour retoucher, donner plus de forme, remodeler. Ok, so when we start to sculpt the face, we depart from quite ugly first stages that are very schematic, but they help us to in place very good the eyes, the nose, the mouth, the proportions of the face. As you know, each face we can divide into three equal parts. It's very important. For that I did this small paper bag showing these three equal parts. Also, you can see in the screen these images that are changing. There are some faces that are also divided into three equal parts. While sculpting any face, it's important to be attentive to the symmetry. Okay. You started by the topic of the three parts. Three parts, sí. Okay. Independientemente de los rasgos de cada cara, de cada persona, está claro, hay unas proporciones que son básicas, okay? Entonces, en el caso de la cara que está haciendo Anastasia, estas se dividen en tres partes, okay? Con sus pequeños matices, pero son divididas en tres partes del mismo espacio. Ella tiene aquí una tabla. Entonces, bueno, es trabajar siempre con esta tabla que nos ayuda a partir de ¿cómo digo eso? Nos ayuda a partir de una proporción. A partir de aquí ya cogeremos los matices, diferentes caras o rostros o expresiones, ¿ok? Pero es importante tener muy clara esta proporción básica. Él nos dice que cuando él trabaja con que el visage tiene tres partes, ¿no? Él parte con esta pequeña tabla que tiene tres partes y eso le sirve para dar la estructura del visage. Et c'est très important de les garder et de travailler toujours sur ça. Et aussi que c'est important la symétrie. Sí, sí, és a dir, és molt important. És molt important partir d'una tabla, no tan simètrica, una tabla de proporcions. Després, tu afegeixes les faccions a cada cara, okay? Però sí que tenir molt clar a l'espai on està cada cosa. D'acord? Perquè a pesar de la diferència de cares que tenim, la proporció, tots tenim la mateixa. Okay?
C'est-à-dire, ah, c'est pas important. Oh, encore qu'on est différent de l'autre, tous on a les mêmes proportions. Et c'est ça que c'est le plus important de respecter. Quand en saps. Maria Àngels parla millor en francès que jo en català. Molt bé. So as I said before, it's important to be attentive for the symmetry, but don't worry. Any face is symmetric. If we divide our faces, you will get two absolutely different persons. So try to check your sculpture always from down, from up, from the sides. This way you are controlling the symmetry. And in the mirror. And in the mirror. Yeah. That it's the most funny part of the work. So, joder, m'havia de dir-ho en anglès, tio. Que no, no cal que ens... quan fem una escultura, no cal que busquem d'una manera matemàtica una simetria, perquè cap ser humà té realment cap simetria. Aleshores, que mantinguem sempre un ull crític, intentem mirar sempre des de tots possibles angles el que estem fent, i sobretot un truc que ajuda moltíssim és posar-ho en un mirall, perquè veiem completament oposada la feina que hem fet. Això és un consell que donava Da Vinci amb la pintura. D'acord? Aleshores, sí, va, aquí. Sí, sí, volia afegir una cosa. Que ens preocupem per la simetria. I no dic que sigui pas important la simetria, perquè hi ha pas dos visatges que són simètrics, no? I que quan tu fes el visatge, és important que quan tu escoltes, tu ho fes de tots els angles possibles, que tu sais de veure l'imatge de tots els costats, i... I un consell que ens dona, que és déjà un consell que dona Da Vinci, és que quan tu fes el visatge, l'escultura, tu la regardes davant el miroir. Avec el miroir, com ça, tu vois... Veuràs que és un... Bé, veuràs que és completament diferent. Hi ha un altre cas, amb les escultures 3D, això a vegades ho veiem, ok? The Sculpture 3D. Anastasia no estava dient això. Moltes de les cares que veiem en una escultura 3D són realment robots, perquè l'escultor fa un cantó de la cara i el que fa el programa és fer-te l'altra meitat com un efecte mirall. Són cares que són realment molt fredes i que no són reals per res. Aleshores, és curiós perquè els escultors 3D però fan els dos cantons per separat, mai ho fan amb l'efecte mirall. Okay? Llavors, això es nota en moltes escultures 3D. Cosa que l'escultura tradicional, diguem-ne, ja això ja t'ho corregeix. Okay? I no raconta que quan hi ha des escultures 3D que són fetes per de persona avec 3D, que fan simplement una moitié del visatge i després l'aparell fa l'altra moitié. I després se sort des escultures que són vraiment com des robots. C'est pas, hi ha pas ce côté plus personnel o diferent. Mais par contre, quan tu le fais à la main, évidemment, ça se... Ce problème-là, il n'est pas là. Alex told about 3D sculptures about this problem that they are very cold. You don't believe them. Another thing that, well, always, but if they are done this way, so symmetric, it's very hard to believe. You see something synthetic. When people start to sculpt, it's very typical that you repeat the same schema, the same features of the face. It's normal. Very good exercise is to try to make faces different. It's not easy, but gives this effort that you do to try to make different features gives you the opportunity to create very different characters. Okay. Aigua sabidosa. It's about different faces, different features. Normalmente los escultores, la gente que empieza esculpiendo, trata de repetir un esquema un poco arquetípico, ¿ok? Es algo bien normal, es decir, la tendencia de hacer siempre de una manera matemática un mismo rostro. Okay. Insisto que estamos hablando de caras. Entonces, ya está bien y es normal porque intentamos siempre buscar algo
en lo cual nos sentimos cómodos. Ahora bien, como ejercicio, Anastasia lo dice y lo sugiere, es interesante que nos pongamos retos de buscar fisonomías diferentes. Esto puede ser haciendo rostros masculinos o femeninos y, sobre todo, buscar tipo de razas diferentes. Porque siendo siempre las proporciones las mismas, es completamente diferente el modo en que planteas el trabajo. Obviamente, todo es cuestión de lo que queremos hacer nosotros, de cómo queremos avanzar, cómo queremos progresar o aprender, ¿ok? Pero son ejercicios que sean interesantes, porque realmente cuando un escultor trabaja en ello, se notan realmente las diferencias entre escultores, entre unos y otros, ¿ok? Elle nous dit que quand tu fais un visage, normalement, tu prends un même style, un même type de personnage, et tu ne changes pas beaucoup. Que c'est important de changer, d'essayer de faire des hommes, des femmes, mais aussi des personnes de différentes races, pour différents sexes et différents races, des ethnies différentes. Comme ça, vraiment, on voit là la différence quand quand tu arrives à maîtriser les différences qu'il y a entre un et l'autre. Continuing this topic, I would like to show some sculptures that we have here to show you the example of different faces. Let's start with this one. You see quite clear that it's a Japanese face, Japanese features. Now, to change, let's see this one. It's African. It will be an African queen. You see that the face, it's a bit feline. We were doing this on purpose to show her like a lion or like that. Okay. So like feline face, that these features, being African, also they transfer the idea of the African queen, so close to the nature. I will translate in another word, probably. And here is the male face. Somebody can guess who is. Well, let's see if somebody guesses who's that. No. Jude Law. No, okay. Next guess, please. No. It's igual. And here you are. It's because he has not the main attribute. Exactly. And here you are doing another face, more typical white face, no? Yes, and here you see this face. Vale, ara ho dic. It's also different. Ara t'ho dic, això. Siguiendo el hilo conductor de lo que hemos propuesto, de que cada escultor o cada modelista o cada amateur, da igual, ¿no? Retándose o buscando fisonomías diferentes, Anastasia estaba enseñando tres diferentes razas de mujeres, lo que está haciendo, digamos que sería una raza caucásica, en el caso de la hey, vale, people, ¿no? En el caso de la japonesa, pues ya se ve enseguida que es una fisonomía asiática, o en el caso de una mujer africana con unos rasgos más felinos. Y como otro ejemplo, pues estaba enseñando la fisonomía de un tío que es Sara Lempereur. Sara Napoleón. Nous dit que là, Anastasia nous a montré trois pièces de femmes. Elle est en train de faire une femme caucasique. Elle faisait aussi une femme japonaise et aussi une femme d'origine africaine. Comme vous voyez, que les traits étaient beaucoup plus félins. On voyait les différences. Et aussi, on voyait les bustes d'un homme, que ce serait Napoléon. D'accord. Si ils ont dit encore que c'est différents ethnies ou différentes races, tout ça, la proportion c'est toujours la même. Okay. D'accord. Now I'm doing very fast the general shapes of the face, and I try to be very attentive to the mouth, the eyes. You can see here
that the form of the eye, the lips. The very typical mistake is that sculptors make the lips on the same level. So this is the same. But normally, the person has the lips this way, this shape. Exactly. Remember to press the corners of the lips down. La curvatura de les cares. This is a very, very typical mistake for the beginners. Sí. Sí. No. M'he perdut la primera part, però suposo que... That I make the general shapes now. But ara està fent... Building the face. Està the construint els... El, com es diuen els rasgos? Està construint los... Més fàcil. Està construint los rasgos faciales ahora. Ok. És a dir, és un boceto. Entonces, es importante tener claras algunos preceptos, porque nuevamente, escultores, es bastante típico, sobre todo por el vicio de siempre repetir el mismo esquema, que pecan de falta de naturalidad, muchos casos. Y, por ejemplo, pasa con los labios. Los labios es una parte realmente importante, también los ojos, porque... Dan mucha vida a una cara. Y normalmente las bocas casi siempre son planas o se hacen sobre una superficie plana, cuando realmente tiene una base pues muy, muy redonda, ¿no? ¿Ok? Anastasia, elle est en train de faire un visage global, général, mais c'est très important qu'on ait fait le visage, de ne pas faire l'erreur de faire tous les lèvres, surtout la bouche, qui donne beaucoup d'informations plat. Sans forme, parce que la bouche est toujours courbée, il y a beaucoup d'expression. Et c'est important de faire vraiment attention à ça. Mm-hmm. Ah, bueno, i t'està fent un sketch ara. És a dir, que ara el que està fent sí. És emplaçar la cosa al seu lloc. És a dir, un boceto. Elle est en train de faire un sketch, je ne sais pas comment on appelle. C'est pas le définitif, c'est comment se modeler pour... Un poche. Ok. Sí. O sea, no es importante para nada definir ninguna forma. Ok. Ahora no. Recordad, esta masilla es polimérica. No se secará nunca. Entonces, no vamos privados por una cuestión de tiempo como pasaría con la epoxídica, la de dos componentes. Esto quiere decir que siempre podemos retomar el trabajo ahí donde lo estamos dejando. Hasta que no lo pongamos bajo el calor, esto siempre estará fresco. Ok, es la ventaja de esta masilla polimérica. Entonces, bueno, es esto. Ella se está entreteniendo para captar las formas que ella quiere conseguir. Si hace un retrato, pues va a buscar, va a modelar, a dibujar eso hasta conseguir ese retrato. Después ya va a trabajar con los detalles o afinando o haciendo, ok, todos los rasgos necesarios. Pero por ahora es esto, el boceto, el planteamiento. Ojo, para esta cara... Puede ser también para una raza, siempre teniendo en cuenta la morfología de cada raza o la expresión que queramos dar. Una miqueta pim-pam. Sí, ¿o qué, Carla? Elle est en train de faire le visage y petit a petit elle donne de la forme, essaye de donner plus de détails, plus de figures. Et elle le fait petit à petit. Donc elle ne sèche jamais, si tu ne la chauffes pas, la pâte, ça ne séchera pas. Et pour rajouter, pour donner vraiment l'expression, tout ce qu'elle veut. Pas encore les détails, mais pour donner vraiment une forme que c'est celle-là qu'elle souhaite. I would like also to say that I like to make realistic faces, more the face that you can see in the street. I love to sculpt women. And I try to avoid this image of a woman so perfect, so from the magazine. Sometimes in the miniature world we see an elf or the queen or don't know the warrior that has this perfect face. Features so typical, so somehow artificial. I try to avoid that, and also my husband, when he paints, he tries to keep the same schema, paint as if you can meet this woman or this man in the street to try to believe this character, this personage. Bueno, lo que viene a decir es
no es una crítica, ni mucho menos para nada, ni para nadie, ni lo que intenta Anastasia en las esculturas, y yo como productor es una cosa que quiero mantener en las piezas que producimos, es intentar hacer cosas o caras o expresiones o cuerpos que sean creíbles. Hay la tendencia de, y sobre todo con las mujeres, de hacer caras muy perfectas, muy de revista, muy de sensuales, a veces pornstar, ¿ok? Y cuando hablamos de según qué proporciones, pues ya. Pero entonces nos gusta intentar, con toda la belleza o no posible, mantener una credibilidad. Es decir, que aquella escultura que tú ves sea la de una persona normal y corriente que puedas encontrarte. Esto, independientemente de una estética que puede estar más de acuerdo o no, para nosotros, repito, como productores, preferimos buscar una cosa más real que no una idealización, ¿ok? Il nous dit que eux, comme producteurs, surtout comme producteurs et personnes qui font de la sculpture, ils font des pièces, ils essayent de toujours de sculpter des personnes qui sont ça que tu vas rencontrer à la rue, que tu vas rencontrer dans la vie. Pas des personnes parfaites que sont dans un magazine. C'est des gens avec de personnalité, de traits qu'ils font différents de l'autre. Uh-huh. C'est oui. Surtout ça, donner de l'essence au personnage. I want to say that for me, to sculpt a face takes quite long time. It's from 1 week up to 2 weeks, because it's very important to make stops in your work, to let the sculpture, and after to look it in a couple of hours or next day with a fresh view. Then you will see the disproportions, you will see some mistakes, you will see how you can improve the face, how you want to change the features in order are more realistic. Mm-hmm. So today, for example, I can't show you the finished face. And also, let's take into consideration that I am a self-taught sculptor, and all that I know, all tips that I give you are coming from everyday practice, from me teaching myself, trying the things, making mistakes. It's fine to make mistakes, and it's very good to have the self-critic, okay. Always. Autocrítica, sobre todo cuando hacemos un proceso de escultura, es tener autocrítica. Y para ello es necesario hacer paradas. Estamos trabajando. También lo aconsejo para la pintura, ¿ok? Aprovecho ya también para pasarlo a mi campo. Empezar una cosa y acabarla, oye, es perfecto, es brutal, pero no es demasiado aconsejable. Normalmente, y nos pasa a los pintores sobre todo, de que una vez retomamos el trabajo, vemos, ¡ay, esto debería corregirlo! Esto podría estar un poco mejor. Es lo mismo con la escultura, entonces es muy importante hacer estas paradas, ¿de acuerdo? Y tomar el tiempo necesario. Ojo, siempre y cuando sea lo que queramos hacer, siempre tenemos que estar dispuestos a saber qué queremos nosotros mismos. Si nos está bien una cosa pim pam, oye, pues fantástico. Ahora, si exigimos aprender, si nos autoexigimos un resultado, es necesario ser autocrítico, sobre todo. Y estas paradas realmente funcionan porque nos permite ver con el ojo fresco lo que hemos hecho previamente. Para ellos es muy importante para ellos de s'arrêter cuando ils font de la sculpture para poder voir après quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et pour faire une vision critique de son propre travail. Parce que sans l'autocritique, on ne peut pas s'améliorer. C'est simplement comme ça qu'on peut vraiment voir les défauts, ça que tu peux améliorer, ça qu'il faut changer. C'est tu t'arrêtes, tu fais une pause et après tu reprendras. Et ça, plusieurs fois. Et Alex dit que dans son domaine de la peinture, c'est pareil. Il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça dépendra toujours de ton exigence personnelle. Si tu te demandes beaucoup plus, tu sais qu'il faudra réviser et réviser une autre fois. Well, now I will give the place to Alex.
he will explain some things on the painting, and meantime I will continue working with this face, and after I will show you some advances, I okay. hope. Well done. Okay. Ahora voy a hacer un poco yo aquí el paripé, ¿cómo se diría paripé en francés? Voy a hacer un poco aquí de pintura, mientras tanto Anastasia va a trabajar un poco más en este sketch que está haciendo, para que en este poquito rato al menos podáis ver una cierta evolución, ¿no? Para no dejarlo ahora aquí mismo. Obviamente, y ya esto ahora lo traslado a la pintura, te cambia. Yo sé, lo entiendo, que todos queremos sentarnos aquí y ver una cosa. Hostia, qué guay, y ya he visto la luz. Ahora ya sé hacerlo. Olvidaos, ¿ok? Olvidad de esto, porque yo estoy aprendiendo aún. Y cada vez me doy cuenta que necesito aprender más. Y no lo digo por decir. En el taller de Rubens había un chaval que se llamaba Van Dyck y estuvo 3 años preparando el pigmento para el maestro. Ils ont changé, vous avez vu. Maintenant, Anastasia continue à faire son sculpture et Alex va commencer à faire le thème de la peinture. Il nous dit que c'est très important d'avoir conscience que ce n'est pas au moment que tu vas faire que tu vas réussir, sinon qu'il faut avoir l'état et prendre. Et que c'est jamais maître, non? Tu as besoin de faire. Comme il a dit, c'est qui le peintre? En quoi? Le peintre, quin pintor? En el taller de Rubens, que hi havia Van Dyck, que va estar 3 anys fent pigment només, preparant-li el pigment. I un exemple, si al taller de Rubens hi havia quelqu'un qui faisait un pigment, il a mis 3 ans pour arriver à la couleur qu'il souhaitait. Y de verdad, esto no lo digo por decir. En ese momento se consideraba un ejercicio, porque entendías las propiedades de la pintura. Entonces, yo con el óleo, os lo digo de verdad, lo estoy aprendiendo aún. Hay cosas que no las entiendo y necesito practicar para verlo. El trabajo que hay aquí detrás es lo que se ve. Lo que no se ve son las hostias que me he pegado, literalmente, para llegar hasta aquí. Y no sé aún si lo hago bien. De verdad os lo digo, ¿eh? Lo digo con la mano en el corazón. Es un medio, el óleo, que realmente es súper gratificante y lo considero, con todos los respetos, el rey de la pintura. Pour Alex. La peinture à l'olé, c'est la meilleure peinture. Mais il faut travailler pour essayer de découvrir tous les pouvoirs qu'il y a dans la peinture. Il faut essayer 1000 fois. Derrière, on peut voir l'exposition d'Alex et tu vois les résultats finaux. Mais avant ça, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de fois de répéter et de refaire le travail. Bien, entonces, siguiendo un poco la temática, y repito, debido a que tenemos que reducir mucho la conversa por el tiempo y todo, voy a seguir un poco con el tema de las caras, ¿de acuerdo? Joder, no, es que realmente es difícil. Hay mucha parte teórica. Esto que he dicho de Van Dyck, por ejemplo, ¿no? Hay que practicar mucho con la pintura, hay que ver, hay que notar exactamente cómo es este medio. En la pintura acrílica se está proto-inventando la paleta húmeda, y que si el pigmento más puro, y que si no sé qué, y que pinturas que no estén cortadas con la porción de blanco para que cubran mejor, y bla, y bla, y bla, y bla. ¡Ey, fantástico! Aquí tenemos todo esto incluido. Y aquí hay algunas pinturas que las tengo desde el año 97 y son el mismo tubo. Entonces, que cada cual haga sus cálculos, ¿no? Okay. I will translate something in English because we have listeners, English speaking listeners. Ah, yeah. Okay. Hello, English people. I don't know if they speak Spanish or French. Okay. So Alex is explaining that he is still learning in oils. So he always continues to learn, to study the oils, to study how to use them. The properties. He gave the example of some pupil of Rubens that during how many years? 3 years? Van Dyck, yeah. He was making the pigments in the workshop, just studying this. The properties. He was doing this, okay? The palette, to prepare so the palette. He
can't show you really the finished paint now, but he can show you now the approach, the way to paint, some tips about the painting, because oil painting takes lots of time. You need to dry between the stages, and for 1 hour, of course, it's impossible to show you the finished piece. Okay. I would also would like to say that please ask the questions. Yeah, please, because here we are speaking a lot. It's a monologue, and it's very boring. And for us, it's amazing when you ask the questions. Okay. Alice nous dit. Ah oui, pardon. Alice nous dit que vraiment, il faut maîtriser bien la peinture, il faut mettre du temps, il faut découvrir toute la qualité, les propriétés, les caractéristiques qu'il y a à la peinture à l'huile. Maintenant, dans l'acrylique, il y a beaucoup de choses, mais pour lui, c'est l'huile là où tu trouves beaucoup de qualité, de possibilités, et que tu as besoin de temps, beaucoup de temps, pour découvrir vraiment toutes les possibilités, comme anciennement on faisait les peintres d'avant. Vale. Voy a hacer un paso atrás. Como decía Anastasia, hay tres partes en la morfología de una cara, ¿ok? Pasa lo mismo con la pintura. Tenemos, es opcional, ¿no? Pero si queremos ser realmente precisos, debemos pensar que una cara no es un color, carne y tira. Y sombras, luces y au, y a la gu, no. Es muy importante conservar los matices. Solamente con ello vamos a hacer un visage, un rostro, vamos a hacer un rostro que sea creíble, ¿ok? Más allá de la cuestión de sombras, luces y texturas, es el matiz. Es muy importante, porque si no tenemos maniquís, no vemos una cara humana. Entonces, estas tres partes que digo es que esta zona es más amarilla, esta es roja y la parte de abajo es fría, que puede ser azul o verde o azul verdosa, ¿ok? Entonces, partiendo de esta idea, trabajamos todo junto, ¿ok? Pero, y aprovechando la particular del óleo, que ahora lo explicaré, nos permite jugar ya con unos ciertos tonos y, si tenemos un poco claro, vamos a conseguir ya de entrada unos colores más naturales. Okay? Alice nos dice que es muy importante, on a les trois parts, d'accord, y que es muy importante, c'est pas una couleur rose, les visages, sino que c'est les matices, tous les détails, tous les matices que tu trouves au visage, que ça va donner la personnalité. C'est pas si c'est les ombres, la lumière, non, c'est les matices, les couleurs. Qu'il faut avoir présent, que ça c'est plus jaune, au milieu c'est plus rouge, okay. Et cette zone-là c'est plus verte, bleu. Hein, que c'est très important de garder ça comme concept de la peinture d'un visage. Ahora, para no liarlo, Anastasia, sorry, interrupt you in English. Yes. Sí, sorry. Now Alex was explaining the three parts of the face. So if in sculpture we have three symmetric parts of the face that is important always to follow. In the painting, it's important to follow also some rules. And face always has different colors. You can't do the same shadows and lights in all the face. The upper part of the face normally has more red shades. And the middle part is more... No, sorry. Yellow, red and the color. The upper part, the upper part is more yellow. The middle part, when we have the nose, is more red. And cheeks. And the cheeks and the down part is more blue, green, especially in men here. Yeah. You can choose which type of a shade you want to use. Depends the character. Pero esto es una explicación, un consejo. No es lo que voy a practicar aquí, porque es que realmente, nen, le temps, ¿ok? Tempus fugit. Là, il ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas le temps. Il ne dispose pas du temps pour pouvoir faire ces trois parties. Entonces, perdona. Entonces, lo que estoy haciendo en esta cara, que es una cara muy amable de hacer, de pintar, para que veáis un poco funcionamiento, el planteamiento. Es una cara que es muy plana, casi diría que no necesitaría hacer estas tonalidades ni nada. Más que nada también porque entiendo una geisha,
bastante maquilladita, o teniendo en cuenta que eran personas que casi no salían a la luz del sol porque eran más bonitas, como más blancas, pues, ok, pues para fer via. C'est important de penser au personnage, non? Si c'est une geisha, il faut avoir présent qu'ils étaient maquillés, ou ils ne sortaient pas trop au soleil, c'est-à-dire que c'était un visage plat, il n'y avait pas beaucoup de tonalités différentes, hein? C'est pour ça qu'il faut partir de cette idée. Ok, entonces ahora lo que estoy haciendo es preparar el lienzo. Preparar el lienzo. Esto no deja de ser un cuadro, pero en 3D. Ok, entonces... Là, il prépare les cadres, que c'est comme si tu commences à faire la peinture, la toile. Uh-huh. Il prépare la toile sur laquelle il va uh-huh. travailler. Entonces, en la pintura al óleo hay dos estilos, dos maneras de pintar. Una sería la prima, ok, y el otro es el estilo que digamos, capas sucesivas, que es el... Bueno, los dos son igual de comunes. ¿Qué quiere decir pintura a la prima? Viene de la palabra italiano a la primera. Que tú trabajas siempre con la pintura en fresco y digamos que el resultado final siempre será con esta pintura en fresco hasta que tú dejas de trabajar en ello. ¿Ok? Hay dos modos de pintura. Hay dos formas de hacer la pintura al huil. Una es que tú haces la pintura prima, es decir, tú comienzas la pintura fresca y tú continúas hasta la fin del proceso que tú quieres. Y después una otra forma de hacer que es a couche. Es la pintura a couche. Entonces, yo particularmente trabajo con los dos estilos y os lo voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. El trabajo a la prima tiene un cierto riesgo, es el hecho que empastas la pintura, porque la pintura del óleo, al estar siempre fresca, va contaminándose un color con el otro. Cuando hice la pintura prima, il faut avoir présent une chose, la pintura al huile est toujours fraîche. Ça veut dire que cuando tú haces la pintura, il va se mélanger. Il y aura un contact entre peintures. Ce n'est pas une couche sur une autre couche, sino que c'est un travail ensemble. Entonces, ya digo, voy... In oil painting, there are two styles of painting, a la prima and the second one that are just thin layers of paint. So a la prima means to apply the solid color on the surface. While painting a figure, you can use both of these styles depending the subject that you paint or the texture that you paint. Exactly. So it's according to your taste, according to your own style. I will give an example of both. Yes, so Alex will give the examples. And also he was doing a very important comment that the painting of each face should be individual, so you should think which subject, from which country, which is the cultural circumstance. For example, now he's painting geisha, a young girl that was very pale and with lots of makeup. So while painting this subject, you should be careful with the shadows, you need exactly. to thing in the makeup, etc. Exactly. Ah, ¿vols dir això? Ah, no, perquè és el que ja he dit jo. No, sí, tens raó. Entonces, també és important esto. Esto que ha dicho Anastasia es joder, mira, se me ha pasado. Pensar que estamos pintando, porque si profundizamos mucho el tema de los contrastes o luces, sombras y todo esto, que nos gusta, es fácil, queremos marcar mucho las facciones, para depende de qué sujetos, obtendremos resultados que no son acordes al personaje que estamos pintando. Si yo aquí a esta pobre chavala le empiezo a hacer unos contrastes de la leche, vamos, pobre parecerá vieja. Entonces hay que hacer, en este caso, ¿no?, un trabajo muy sensual, muy suave, muy fino, contrastes muy ligeros, muy espaciados. No querer condensar toda una serie de matices en un solo punto. ¿Okay? O sea, no es lo mismo pintar, en este caso, esta chavala, que si hacemos un tío viejo, un tío más quemado o el que te digas. Ce que nous dit Alex, c'est que très important d'avoir présent la persona que, ou le personnage que tu es en train de faire la peinture. C'est-à-dire, par exemple, la geisha, il faut tenir présent qu'elle ne sort pas, qu'elle reste. Et quand tu mets la luminosité et le contraste, il faut avoir présent tout ça. Sinon, ça peut donner une image d'un personnage vraiment différent à ça que tu souhaites. Vale. Entonces,
ahora también lo que estoy haciendo, obviamente no es un trabajo a la prima, es un trabajo de capas. Sí, a lo mejor os habéis fijado, ya tenía una cierta base. Esto es color óleo, hay dos aplicaciones de óleo secadas entre una y la otra. He secado las dos capas que hay anteriormente. Là, il est en train de faire un travail en couche. Il y a deux couches déjà qu'il a fait sécher à l'avance. Entonces, lo que estoy haciendo es aplicar la pintura sobre el lienzo, que es lo que he explicado antes, y aplanar mucho esta pintura. Estoy peinándola porque estoy difuminando, ¿ok? O estoy, bueno, vamos a ello. Estamos trabajando para hacer una difuminación entre y a diferentes zonas, ¿ok? Il est en train de brosser. Pour ainsi dire, il brosse pour diffuminer toute la peinture, pour faire une couche bien légère et commencer à donner un peu de couleur. Yo, no es para crear polémica, pero aquellos que quieran pintar en óleo o que estén interesados en hacerlo o simplemente que lo estén haciendo y creo que estarán de acuerdo conmigo, pincel sintético siempre, porque el Kolinsky es... Es igual, Kolinsky es lo que es. Pincel sintético. Lo que estoy haciendo ahora sería imposible hacer con un pincel Kolinsky. ¿Okay? Porque estoy peinando y si os fijáis el pincel no para quieto. Aprovecho la particularidad de estos pinceles que son muy flexibles. ¿De acuerdo? Entonces peinan muy bien. Pasa con uno plano o con uno fino, da igual, pero sintético. ¿Okay? Y vos recomiendas sobre todo utilizar el pincel sintético. Parler Kolinsky, parce qu'avec ces pinceaux, tu peux vraiment passer, ils bougent les poils, ils ne restent pas, et c'est vraiment fait pour ça, pour vraiment passer, passer, repasser. Ok. Entonces, si os fijáis... I will translate. And for oil paint, it's important to use synthetic brushes. Forget Kolinsky. Kolinsky are not good for this type of technique. You will just spoil the brush. Because now Alex is painting, smoothing the surface with oils. He places the shadows, the lights, very thin layer. After these layers will be repeated several times. And remember to use synthetic brushes for this purpose. Vale, entonces, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí lo que estoy es ahora centrando un poquitín los colores. Fijaos que... El hecho de mover tanto el pincel me permite peinarlo muy bien, hacer un difuminado muy finito, que habrá más capas y aún quedaría mucho mejor, ¿vale? Pero, de algún modo, yo ya estoy marcando un poco los colores. Entonces, joder, no sé si se ve aquí. Bueno, ahora voy a hacer un poco más de... ¡Cullons! Voy a hacer un poco más de luces y lo vais a ver. Fijaos que aquí la cara más o menos tiene un color más intermedio y a medida que va bajando hasta el cuello, pues cambia un poco el color. Y lo más chulo, que no hay saltos de pintura. Es decir, que se ve una... Es decir, no pasa lo que estaría pasando aquí. Aquí, ¿por qué se ve este salto? ¿Ok? ¿Veis aquí en el cuello que hay estos saltos de contraste? Es porque no estaba peinando. Entonces, aquí, donde sí que he movido mucho el pincel, el difuminado es mucho más suave. Aquí pasaría lo mismo. Si yo quiero atar este color con este otro, lo que debería hacer es... Estamos usando muy poca pintura, aunque no lo parezca. Fijaos, no estoy pintando aquí encima del blanco, pero en cambio sí que estoy pintando encima del busto. ¡Ah! ¡Magia! No, es porque estamos peinando mucho. Si yo quisiera aquí, perdón un momento, María Ángel, si yo quisiera aquí atarlo, fijaos, a medida que voy peinando, voy presionando más o menos, o jugando un poco más con una proporción u otra de color, yo puedo hacer este... Ok, creo que lo veis, ¿no? La difumine. Oui, si vous voyez, lui essaye de brosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la façon qu'il a de difuminer la peinture, de façon que ça ne fasse pas de coupure de couleur. Non, ça passe et ça dégrade doucement, sans voir de différence entre l'une et l'autre. Mais c'est surtout ça, hein? Presque rien de peinture, comme vous avez vu. On ne voyait presque pas la peinture sur le papier blanc. Mais vraiment, il est là, il travaille, et ça fait les difuminer. De toutes les fois qu'il brosse. Et il faudrait brosser encore beaucoup plus, de faire beaucoup plus de couches. Entonces, otra cosa, voy marcando los colores, voy marcando los puntos, pero es una paleta fresca. Siempre puedo repetir, siempre puedo tirar para atrás, puedo corregirme yo mismo con los tonos, ¿ok? Con que sea una pintura fresca,
lui pour retoucher tous les temps, pour faire plus, moins, pour changer, pour modifier en fonction de besoins qu'il voit quand il fait la peinture. Hay una cosa que me gusta mucho decir y joder, no me canso de decirlo. Esta pintura es muy amable porque te permite tener un diálogo con el material que estás usando. ¿Okay? Si hay una cosa que él adora decir, que para él es muy importante y es un placer, es que cuando hace la pintura, él habla, él establece una comunicación con la pieza y con la pintura. Sí, porque la pintura tú la pones, la presentas y te dice, venga, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Where we go. ¿Okay? Parce que pour lui, la peinture, c'est qu'il lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Sí, o sea, la pintura nunca nos va a dominar a nosotros. Insisto, la pintura nunca no, nos va a dominar a nosotros. ¿Ok? C'est pas la pintura que va a decidir por nous. Podría decir que es el caso del acrílico por el tema del secado. A ver, el acrílico es brutal, tiene unas propiedades brutales. Bueno, yo no lo conozco demasiado, la verdad, pero conociendo este medio, bueno, no, aún no lo conozco este medio, veo que me responde mucho más las exigencias o los las particularidades que yo quiero dar al trabajo que hago. ¿Okay? Por lui, l'huile, c'est en preference que l'acrylique, c'est mieux, parce que lui permet cette communication, il n'est pas pris pour une durée, parce que quand ça ne sèche pas, il pourrait faire. C'est pas limité. Prueba de lo que digo. I will translate. Ah, vale. Just a sec. Alex is telling that oil paint is very pleasant to work because you can modify your paint all the time. It's not drying by itself so fast, so you need to dry yourself. When you are satisfied with the result, you put to dry. And you have a constant dialogue with the painting. You can change it. You see something to modify, or you change your mood, and you think that now it's better to change a bit the tonalities, no problem. In this sense, it's quite an easy paint to use. Fijaos el paralelismo de la escultura con la pintura. En el caso de Anastasia, cuando estaba explicando el tema de las caras, trabajando con este material que es más suave, que es decir, que siempre lo tienes vivo, a menos de que tú no lo quieras secar, siempre puedes ir modificando. Pues es un poco lo que nos pasa con la pintura al óleo. Dicho de una otra manera, la pintura al óleo no la pintas, la modelas. ¿Ok? Alex nos dice que es pareil, la escultura, como vous avez vu, la pintura al huile, parce que c'est un travail en continu que tu fais. C'est-à-dire, tu ne fais pas la peinture, simplement tu la modèles, tu lui donnes de la forme avec la peinture. Y ahora no sé qué volía decir, se me ha pasado, oye. Oye, preguntadme alguna cosa, hostia, no os cortéis, que o os la pela o sois muy aburridos, ¿eh? ¿Vos avez des questions? Os la pela, no. Attends, Michel, il a sí. Una question. Dis-moi. Ya, Michel. Il nous demande, Michel nous demande si on peut faire la même technique sur les 54, si on peut faire en une pièce de 54. Si absolument. Oui, oui. Pero reduce más, es decir, podemos hacerlo. Hay canvas que son así y hay canvas como los de Jacques-Louis David que son de varios metros cuadrados. El trabajo no deja de ser el mismo, pero sintetizas más o menos el trabajo. Obviamente, en un 54 acabas mucho antes. Las pinturas continúan, la cantidad de pintura continúa siendo pequeña, pero es siempre importante trabajar con el mismo precepto: blanco, rojo, azul, verde, ¿ok? Y depende del personaje. Yo aconsejo contrastar más, menos, o es decir. Aplicar la pintura, el estilo de pintura al personaje que estamos haciendo. Y dice que nous dit que oui, que il y a pas de problème, tu peux utiliser la même technique sur les 54, mais il faut avoir présent que c'est une pièce beaucoup plus petite, il te faudra beaucoup moins de peinture y un travail plus synthétique, mais en gardant les mêmes mesures, jaune, rouge et bleu vert. Sí. D'accord. Et dis-moi. Une question, est-ce que la technique de la
des couches, est-ce qu'il peut la reprendre un jour, deux jours après? Est-ce qu'il peut retravailler sur la peinture déjà sèche? Il nous demande si il peut travailler sur quand il y a les travaux par couche, s'il peut les faire un deuxième, la première fois, un jour après, deux jours après, si quand il fait un travail par capa, si il le fait un jour ou deux jours après. Ah, no, un trabajo. Mira, ahora el último busto que he acabado, busto, ahora hablo de busto porque es donde el trabajo en una cara, obviamente le vas a trabajar más la expresividad, ¿no? Solamente en la cara de Kleber he estado 8 días. La cara, le visage. Tú puedes hacer un jour après, c'est à dire, tú fais un jour y tú puedes attendre el lendemain para continuar o se sécher. Sí, siempre parando. Es decir, el proceso ha sido de 8 días. Obviamente yo no puedo estar 8 días pintando así. Tengo que parar entre capa y capa. Entonces, perdona, lo que hago es, estoy pintando 1-2 horas, lo dejo de secar 1 hora, que lo pongo debajo de la luz, y entonces puedo continuar. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si durante 8 días he estado trabajando, a lo mejor hay unas 20 capas sucesivas. No 20 capas, diría 20 aplicaciones. En un 54 lo hago con 6. Obviamente, reduces mucho. Ok, sintetizas mucho más el trabajo porque no es tan visible. Pongo el ejemplo más extremo. Un busto grande, además, me ha llevado 8 días. En un 54 lo hago en 2-3 días porque hago muchas menos capas, es decir, muchas menos aplicaciones. Yo no sé si es la. Je t'ai dit, vous me confirmez, d'accord? Il nous dit que, par exemple, lui, quand il a fait les boosts, il a fait beaucoup de couches, il a fait 20 de couches en 8 jours. Il travaillait pendant 2 heures, il faisait sécher à la lumière, à la chaleur, et après il reprenait. Et comme ça, il a fait 20 de couches. Si c'est un 54, par exemple, il a besoin peut-être de 6 couches. Il mettra 2 ou 3 jours. D'accord? C'est ça la question ou si c'était? Ah, d'accord. Moi, je. Et il nous demande si pour les vêtements, c'est le même que pour le visage, si pour la robe, c'est le même que pour le rostro. De ser es lo mismo. Otra cosa es la exigencia que tengamos nosotros. Es decir, a ver, es un poco usar la lógica. Si estamos pintando un busto, lo primero que miramos es la cara. Igual que hacemos con una persona, lo primero que hacemos cuando miramos a una persona son los ojos. Entonces, es una cuestión casi instintiva de prioridades, ¿ok? En un trabajo, en un busto, lo importante es esto. Todo es importante, y repito, es una cuestión de lo que queremos exigir nosotros mismos. En un busto, en un 54, o en un 75, o en un lo que sea. No hay una norma, no hay una regla a ello. Cuando esta misma pieza que está aquí detrás, hay mucho dibujo, mucha filigrana de florecitas y tal. El verde que hay de fondo en el kimono tiene un equilibrio mínimo porque lo que se verá realmente será el dibujo que voy a hacer encima. Entonces, no es lo mismo si voy a hacer una superficie que es muy visible en una figura, sea una manta, una capa, un jersey, o un dibujito, o un heráldico, o una cara. Es un poco enfatizar la importancia a aquello que estamos pintando. Siempre. Repito, acorde a nuestras exigencias. No hay una regla para ello, ¿eh? D'accord. Es que es muy subjetivo. En principio, si j'ai pas, si j'ai rien oublié, c'est pareil. Tu peux faire avec les vêtements, pareil. Tu peux faire les vêtements, pareil que tu ferais le visage. Mais que c'est important que toi clair, qu'est-ce que c'est important pour toi quand tu fais la peinture? C'est-à-dire, en busto, le plus important c'est le visage. Pues c'est là où il faut s'exiger et être conscient. Si tu fais une cape, il y a beaucoup de motifs, il faut faire très attention aux motifs, plus qu'à la base. Hein? C'est simplement ça. Avoir très présent, qu'est-ce que c'est le plus important de la pièce pour toi et quel niveau de digeste tu te demandes. Okay. Mais qu'en principe, le système, c'est le même. Lo diré de autre modo. No pintar cosas diferentes con el mismo sistema, porque tendremos la misma cosa en cosas diferentes. Bon, Amina nos dice que no, que faut pas faire la même peinture, es decir, el mismo estilo, ¿no? Es decir, pintar el mateix, es decir, si tenemos una matemática,
Vaig una mica a l'inici del que fem els pintors, que és també el que deia l'Anastàcia amb l'escultura. Si partim d'una matemàtica, si partim d'un esquema, i aquest esquema, que és amb el que ens sentim còmodes, ho repetim, jo estigui pintant això, estigui pintant aquest paio, o estigui pintant un 54 o un 75, si jo faig servir sempre aquesta matemàtica, amb coses diferents obtindré sempre un mateix resultat. Sí, i no dic que si tu utilitzes el mateix esquema per fer un visatge, per fer una roba, per fer una pièce 54 o un buste, a la fi tu auràs el mateix resultat. Hi haurà pas una diferència, hi haurà pas una... quelque chose que li dona un valor i un element diferent. És a dir, per això, Van Dyck estava anys fent pigments, perquè aprenia... no només el color, aprenia les propietats i aprenia com treballar-los. És a dir, abans de posar-te a batalla, el que necessites és conèixer el teu medi i saber realment el que vols. No pots obtenir diferents resultats fent les mateixes coses. C'est pour ça qu'il recomanda que vous essayez beaucoup de fois des choses vraiment différentes pour arriver à réussir i avoir clair qu'est-ce que vous voulez. Aleshores, és per això que intento, jo en el meu cas, intento adaptar la pintura al personatge que estic fent. Amb la idea que vols donar, pots fer tonalitats... És que amb l'oli, mireu una cosa. Bé, digues això ara primer. Lui, l'essai d'adaptar el personatge a la pintura o l'oli? Sí, no, la pintura... La pintura o personatge? La pintura a cada cosa que vull fer. A chaque chose qu'il fait, eh? Li donar de la personalitat, mais en face, c'est la... La pintura prendrà la forma en funció del personatge qu'il... que vol representar, és a dir, perquè la pintura a l'oli és tan rica que ens permet realment fer el que vulguem. Hòstia, fem el que vulguem, només cal veure els mestres de pintura. Ens fan contrastos, ens fan textures, ens fan fotografies. Ok? Sí, sí. Parce que per lui, c'est la pintura a l'oli qui te permet le plus, beaucoup de détails, d'éléments. No, sí. Very fast, that in oils you can paint absolutely different textures and don't try to follow the same schema while painting. There is any schema. If you use the same skill, the same algorithm, your painting will be quite boring. Exactly. It's not the same to paint the face, the fabric, the pattern on the fabric. And even different faces depending the race of the people faces, or the spirit of the use person. Use more smoothy, more rough. Oils give the possibility to paint anything. If you need to paint a Second World War uniform, you can do it with oils. Exactly. If you need to paint... female face, male face, different types of fabrics, anything. Now I am playing with these colors that, by the way, I want to explain about these colors, okay? But in the moment that I change a bit the proportion, I am doing now, for example, just adding a bit different proportion of the same colors, okay? Now, I am getting two different contrasts, just changing this small proportion. Here, I will need to work, okay? But I was adding a bit more of the blue that I have here. This could be very good for a man, because now this contrast is stronger. Hòstia puta, perdoneu, ho estava dient en anglès. Oi, que joder-se, perdoneu. No, sorry. Perdonat, oi, hòstia. És que hi ha una mescla d'idiomes ja que... això, que... Estàs fent un contrast. Sí, sí, és a dir, que només he fet una petita, un petit canvi, he hecho un pequeño cambio en la proporción de colores y obtengo un resultado completamente diferente. He añadido un poquitín más de azul a la misma mezcla, es decir, los mismos colores, añadiendo un poquitín más y ahora puedo obtener un matiz completamente diferente. Ahora voy a trabajar un poco para que lo veáis, pero añadiendo un poco más de azul, este contraste, este color de aquí, es mucho más masculino que si giramos y vemos este de aquí, que es un poco más rosáceo. ¿Ok? So, aquí vemos un contraste más delicado. En el momento que hago así, es como un poco más duro. Esto iría muy bien para pintar un tío, pero para pintar una tía, pues prefiero hacer colores más suaves, más tenues.
là, il est en train de travailler les contrastes. Il a mis une petite pointe de bleu, mais vraiment légère au mélange qu'il avait déjà de peinture. Et il travaille, il brosse pour donner cette obscurité qu'il a besoin. Là, on voyait que les côtés qui étaient plus foncés, c'était plutôt d'un homme. Non, ce serait plutôt une femme tout populaire. Ce n'est pas recommandable de faire une couleur comme ça de foncé, sinon que ce serait plutôt légère, plus rose. Claro. Dans les tons roses, Khalid. Claro. Entonces, yo para los colores, los colores carne, normalmente los colores que uso son estos. Es esto. Es decir, estos seis colores, ¿de acuerdo? Espera, pongo aquí para que veáis si se ve. El color, este es un amarillo cadmio, un, ¿cómo has dicho? Un ocre, red light, un verde cromo, cobalto, o puede ser índigo incluso, y un rojo persia. Con estos seis colores, todas las caras, excepto alguna excepción, todas las caras que veis aquí detrás, están pintadas con estos, literalmente estos seis colores. No uno como este, no, estos seis. Luis. Y una pequeña, os invitaría a que miréis si veis si se repite el mismo color en cada uno de los bustos. Porque seguramente veréis que cada, bustos, veréis que cada figura o que cada busto tiene un color diferente de cara. No es un error, lo he hecho expresamente porque no quiero obtener mismos resultados en diferentes cosas. Entonces, es solamente jugar con un poco más o menos de proporción de uno u otro, haciendo un poco más de sombra, contrastando más, recreándome un poco más con un color u otro. Il utilise simplement ces six couleurs pour faire tous les visages. Tous les visages qu'il a lui là, les bustes, ils sont faits avec ces six couleurs, mais on peut voir, il nous dit qu'on peut voir qu'il n'y a pas deux visages pareils. C'est comme ça qu'il voit la différence, non? Les mêmes couleurs, mais simplement un peu plus, un peu moins, il arrive à faire plus de luminosité, moins de luminosité, plus de contraste, et ça donne des caractéristiques différentes. Désolé, je ne me rappelle pas du nom de couleur, mais je sais que Stéphane il va mettre sur Figurine TV la vidéo et on pourra voir très bien les six couleurs qu'il utilise, Alex. Entonces, hablando de una pequeña propiedad del óleo, como esto no es una pintura a la prima, que es esta de capas, es necesario hacer estas capas para obtener un resultado final. ¿Qué pasa? Que la pintura, lo que he dicho antes, se contamina una con la otra. Si yo quiero añadir, para poner un ejemplo, si yo quiero añadir, si yo quiero añadir aquí un punto de luz, que sería un punto blanco, en el momento que yo hago el difuminado, no podré obtener este blanco, porque el blanco, ¿qué pasa? Se contaminará con el color fresco que he metido debajo. Entonces, ¿cómo podría ser para tener este color blanco? Una vez está seco, hacer otra aplicación en la cual condense más la pintura, concrete más la pintura blanca o clara para hacer este punto de luz o sombra. Vale. Cuando hice la pintura en couche, evidentemente, si vous donnez un punto de lumière, ¿no? De plus de luminosité, il peut pas faire le difuminer, parce qu'après, si tu le fais en fraîche, il va se mélanger avec le reste de la pintura. Là, qu'il fait, c'est qu'il a laissé sécher et maintenant il donne la pointe de luminosité les endroits où il a plus d'intérêt. This is only for this piece that I am doing now, but so, i ara faré l'exemple. He posat aquí aquest punt de color blanc. No lo puedo mantener este color blanco, porque en el momento que hago el fundido, el blanco es menos blanco, cada vez menos blanco. Alguien podría decir, hostia, pues vaya gracia, no puedo, no, sí que es una ventaja para mí, porque me permitirá siempre corregir la tonalidad que tengo. Entonces, si queremos un resultado inmediato, pues difícilmente lo obtendremos con el óleo, ¿ok? Pero sí que nos dará la posibilidad de hacer unas transiciones, unos difuminados verdaderamente naturales y increíbles, que seguramente no lo tendremos con ningún otro medio. Como vous avez vu, il a mis la pointe de blanc, mais une fois il commence à travailler, à brosser, bon, il disparaît. Mais c'est comme ça que lui, il arrive à voir les effets de transition, que tu vois presque pas, tu vois pas la différence, mais que tu vois la luminosité. Ça, c'est un travail que tu peux pas faire de suite, sinon qu'il faut faire petit à petit et laisser sécher chaque fois. Mais en même temps, il te permet de corriger. Ok, entonces, bueno, pues
un pequeño ejemplo de difuminado que podría hacer en la cara, ¿no? Pues es un poco lo que quería decir y de verdad perdonar porque no podría, me es imposible elaborar o hacer todo un trabajo de una cara o una parte de una cara realmente en media hora o una hora. Pero bueno, más que nada para que veáis un poco cómo es esta mecánica, ¿no? Y cómo trabajando con unos cuantos colores, cogiendo muy poca pintura, podemos moldearla, podemos jugar con ella. Paciencia, sobre todo el óleo pide paciencia, calma y pensar un poco a la larga, no querer tener un resultado final inmediato. Para muchos esto puede suponer una pega. Yo para mí es una virtud realmente, porque nos permite esto, ¿no? Elaborar nos permite corregir y siempre añadir o quitar un poco del color. ¿Okay? Es por esto que hoy él nos ha presentado y nos ha presentado cómo hacer ese visage, cómo dar un poco de lumière. Y no puede hacer más porque no tiene el tiempo. Y vous voyez que es un trabajo realmente de petit a petit, de hacer, de laisser sécher y de retoucher. Y es como que lui il arriba a un final porque il peut vraiment modifier. Avec un poco de pintura, presque rien, il arriba a hacer realmente de contraste. Vale. Entonces, ahora. Per a fer un... Quina hora és a tot això? Quina hora tenim? Sisplau. No, midi. A les 12? Ok. Per a fer un salto un poco... Y que sea un poco más ameno, voy a hacer lo que sería una pintura, más lo que diríamos una pintura a la prima. Es decir, una pintura que en una aplicación ya obtenemos un resultado casi, diría casi, y es imposible... realmente hasta el final, ¿no? Pero un resultado casi inmediato. Entonces, voy a aprovechar para hacer un color que a muchos de nosotros, pues, nos da un poco, no diría de miedo, pero es un color que nos suele tirar para atrás, y es el color blanco. Entonces, color blanco, normalmente, y sobre todo para pintores más amateurs, dicen, hostia, es que el color blanco y tal, es complicado, y obtener... Bueno, yo realmente... en acrílico sería imposible para mí, ¿eh? Es imposible entender cómo sacáis este color blanco, porque me abruma, ¿eh? Es realmente increíble, además la cantidad de colores que utilizáis para un color blanco. Bien, en el caso del óleo... Menai va nos fer una pintura prima, sí, una sol a la prima. Couche, sí, sí. A la prima, un sol couche, mais avec le blanc, parce que pour lui, c'est une couleur que peut-être la plus difficile quand on commence, sí. Et que c'est... Bon, il a choisi ça, il voit qu'en acrylique il y a beaucoup de couleurs et tout ça, mais il va nous présenter comme il fait les blancs. Entonces, diría que para la pintura del óleo, el color blanco es pintura para tontos. Ok, realmente es muy fácil. También voy a repetir, un poco dependerá de la exigencia que queramos darle. Yo cuando hago una pintura, una superficie blanca que tiene mucho protagonismo, que se ve mucho, que tiene muchos matices, entonces el blanco lo mezclo con el índigo, el burnt umber y un poquitín del amarillo ocre, ¿de acuerdo? Que serían estos cuatro colores de aquí. Ahora bien... Cuando trabaja con el blanco, él utiliza el blanco, Le blue indigo, burnt umber, brûlé, hombre brûlé. Ah, hombre brûlé. Y ocre. Ok. Utilizo ces quatre couleurs. Porque con estos cuatro colores obtenemos muchos matices. Podemos pasar de un color un poco más dorado si añadimos más proporción del ocre, un poco más tostado con el ocre y el marrón y el brûlé, o más frío si añadimos un poquitín más de azul. Es decir, el color blanco, que es un color frío por antonomasia, podemos moldearlo ligeramente añadiendo un poquitín más de un color o del otro. A mélanger le blanc avec l'ocre, par exemple, il arrive a donner una teinte plus dorée, avec l'ombre plus tosté, o avec le blue indigo plus... Ja. Al índigo, al blau y al ocre. Ay, al índigo, al brûlé y al ocre. Y donan todo diferente, ¿eh? Y es como así que él arriba a donar de diferentes texturas y hace que el blanco no sea frío. Pero, ahora, para no hacerlo complicado, voy a hacer el plan B. Es decir, en el blanco, como hay, normalmente hay muchos elementos blancos que muchas veces no tienen protagonismo,
no tiene un gran protagonismo, como un tío que va vestido todo de blanco. Entonces, tengo una manera de hacer un atajo. Este atajo es negro, ocre y el blanco directamente. Por eso digo que es un color para tontos. Cuando quiere hacer, cuando il veut faire un blanc, que sepa la, la couleur importante de la pièce, c'est-à-dire que c'est un blanc qu'il est là, mais que c'est pas l'élément plus important, il utilise les noirs, les blancs et l'ocre. Pour lui, okay, c'est les couleurs pour... Entonces, aparte otra cosa, este no será en el collar de la, perdón, en el collar de la, del kimono de la geisha, esto no, no tiene un, realmente un protagonismo importante. Además, es un color que después irá decorado, es decir, irá con otros colores encima y tal. No es necesario, un poco a la, respondiendo a la pregunta que hacía Michel Huppé, no es necesario elaborar demasiado según qué cosas si sabemos que no van a tener demasiado protagonismo. Entonces, por eso que no utilizo estos otros dos colores para ganar matices. Hago esto que es la vía rápida, ¿ok? Y lo hago un poco más pim-pam. Por ejemplo, ici qui fait la pinture du col du kimono, que c'est pas une partie importante de la figurine et qu'après encore il sera décoré, bon, il fait pas tellement attention, il fait attention, mais c'est pas là où il va mettre plus de travail. Entonces, lo que estoy cogiendo aquí es directamente el color ocre y el negro, y sobre la superficie blanca, el blanco era un brol, tenía una base de un brol, pim pam, hecha pincel. Entonces, lo que estoy es aplicando la pintura con ese pincel que da bastante pena, pero aquí, este pincel que es bastante penoso, pero es muy útil porque lo que estoy haciendo es empujar a la pintura para que entre bien en lo que es la superficie del umbrol. Es decir, esto es una pintura a la prima. Vamos a otra cosa. Hay que tener el lienzo preparado para lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, no quiero saturar la pintura, solamente quiero tener esta base para trabajar encima de ella. Ahora veréis el resultado. Lo que estoy haciendo es un pincel triste, de pena, para aplicar la pintura que absorba. ¿Ok? Había una base, il y avait une base blanche avant de mettre la peinture, il a fait un peu d'ocre et de noir, et avec ce petit pinceau simple, il essaye de que la base absorbe bien la peinture ocre. L'objectif, c'est d'absorber la peinture. C'est pour ça qu'il applique la peinture. Ok, ah, vale. So, aleshores, entonces, he puesto estos dos colores que incluso, ahora lo tengo un poco amarillo, creo que lo veis aquí. No, bueno, no sé si lo veis, y please, si no veis alguna cosa, decidlo. A ver. Ah, maintenant il a mis les couleurs, mais ça fait presque un peu jaune. Veis que el tono es un poco más amarillo. Esto es tan sencillo como añadir más negro y lo puedo corregir en el mismo momento. La pintura está fresca. Por lui c'est tellement simple qu'on mettra una pointe de noir y comme ça il peut travailler, il le modifie au moment, y a pas de problème. Es tan sencillo como esto. Entonces, he aplicado la pintura no de una manera tan generosa, estaba un poco diluida. Esto, por cierto, es esencia de petróleo. Entonces, lo que estoy haciendo es retirar el exceso de pintura. Porque no es solamente retirar, es asegurarme que ya, digamos, capan atrás, ¿no? Que ya está dentro de lo que es la base que tengo. ¿Vale? Ah, avec l'essence de pétrole, il essaye d'enlever un peu la peinture. Pour laisser simplement la peinture qu'il a été vraiment absorbée, pour enlever l'extra. Entonces, ¿por qué estoy retirando esta pintura? Porque ahora voy a tener la contaminación de esta pintura sobre el blanco que voy a añadir encima. Si no retiro esta pintura, cuando voy a poner el blanco, voy a hacer un empaste brutal y no tendré manera de trabajarlo. Pongo un poco lo justo para que me modifique la pintura que voy a poner ahora. Pero lo suficiente para que el blanco que yo añadiré no se contamine tanto del color que hay previamente. ¿Cuánto tiempo? Sí, tu mesa por enlever. Ah, perdón. ¿Tú poses això per treure la pintura? No, es només tenir el pinzell una mica, com et diria, una mica amable, una mica... No, no net, és perquè treballi millor, és... Joder, com quan parlem, o que necessitem hidratar-nos perquè la boca treballi, pues seria això. És a dir, no està mullat però tampoc està sec. Entens? Està ni un punt. Però vaig corregint amb el drap. És visual, vull dir, ho notes. Okay. I l'he seguit d'enlever tota la pintura que hi ha en plus
parce que quand il va mettre le blanc, s'il y a beaucoup de peinture, ça va faire beaucoup de couches, beaucoup de peinture. Et il ne cherche pas cet effet, ni qu'il se mélange la peinture. Hein, c'est simplement laisser les points pour mettre l'autre peinture par-dessus. Et là, je lui ai demandé si son pinceau était vraiment imbibé d'essence de pétrole. Il m'a dit que non, que c'est simplement que d'avoir les pinceaux amables, c'est-à-dire qu'ils ne soient ni pas secs ni mouillés, qui permet de travailler bien et que vous le verrez à la vue. I ara la pintura a la prima, és a dir, anem a aplicar la pintura i a tal qual està fresc, diríem que gairebé ho deixaríem amb aquest resultat, d'acord? És a dir, jo ara tinc aquesta superfície i en el moment que le pongo la pintura encima, fijaos que hay un cierto grosor aquí de pintura, Lo pongo con cuidado, pero es decir, con cuidado, con una cierta precisión, pero no me preocupo demasiado dónde va. Ahora estoy poniendo la pintura, repartiendo un poco la pintura. Ahí te va. Cuando hace a la prima, cuando hace a la prima y comienza a meter la pintura, fait pas vraiment très attention, il le met là où il a intérêt, mais sans être à la perfection. Y met un peu de pintura, c'est pas. Entonces, aquí ahora tenemos un cierto grosor de pintura que con el mismo pincel, porque esto ahora no es una cuestión de hacer algo muy preciso, sino mantener una base, un color, ahora lo que voy a trabajar es este color sobre el color oscuro que hemos puesto previamente, y esto va a provocar este difuminado, pero a la prima, es decir, no será una cosa tan finita como podríamos hacer en una cara que es todo muy suave, sino tendrá una cierta textura, una cierta rugosidad, que para hacer un tejido es brutal. Vale. Okay. En este momento él iba a mélanger petit à petit, iba a difuminer le blanc pour que se fasse cette texture qu'il cherche. Et le fait que ce soit fait pas en couche, ça va donner pas la difuminée, il va être pas difuminé, au contraire, va donner une texture que c'est ça qu'il cherche au vêtement, non, que ce soit vraiment texturisé. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il met les couleurs que c'est déjà presque le définitif. Ok, entonces, esta zona de aquí, por ejemplo, donde no he metido la pintura blanca previamente, como cada vez tengo menos pintura blanca, se mezcla, se contamina más con la oscura, de manera que está haciendo un difuminado. Donde he metido más la cantidad de pintura blanca, no estoy trabajando demasiado, pero sí que voy arrastrando esta pintura hacia la zona donde no he puesto el blanco, de manera que se va, ¿ok? La zone où il a mis la peinture blanche, il ne touche pas beaucoup parce que comme ça, il y a la couleur, il y a la luminosité. Mais par contre, il commence à apporter un peu de peinture là où il n'avait pas mis. D'accord ? Et ça fait le diffuminer et ça mélange les couleurs. C'est-à-dire... Ok ? Si ? Ah. Si ? Ça va ? Vale. Ça va ? Y... Ahora lo que voy a hacer es insistir un poquitín más con el blanco. A ver, repito, esto sería una pintura a la prima, pero con un poco de trampa, porque no lo dejaría así. Haría una... Yo, personalmente, haría una aplicación posterior muy fácil, muy tonta, con pintura blanca pura, incluso con un poco este color sombra, un poco en las juntas o en la zona más de sombra, pero sin preocuparnos demasiado, realmente. Ya vamos manteniendo aquí un cierto tono, vamos manteniendo aquí un cierto color, ¿vale? Il ne laisserait pas la pièce comme ça. Lui, après, il ferait une autre couche au moment de plus de blanc et un peu d'ombre brûlée pour donner, surtout dans les bords, dans les détails. Y entonces, esta pintura, además, el blanco es un color muy sólido y es bastante potente. Entonces, fijaos cómo podemos hacer una ligera concentración de punto blanco ya o de punto más clarito ahí donde nos interesa. Hay otra particularidad con el blanco de titanio. Es el color natural más blanco que hay en el mundo. O sea, el color, cualquier color, lo que vemos el color no es el color en sí, es el efecto de la luz que hace sobre él. Las partículas que refleja, dependiendo de la luz que el color se queda o refleja, es el matiz diferente que vemos. El color blanco es el color que refleja más cantidad de luz que recibe, por eso lo vemos blanco. ¿De acuerdo? Entonces, el color blanco más puro que existe es el de la nieve, obviamente, pero en cuanto a pigmento, es el blanco de titanio.
Yo de blanco solamente tengo uno en el óleo. Realmente yo trabajo con 14 colores solamente. Es decir, todo esto está hecho con 14 colores. La riqueza de estos colores es enorme, porque añadiendo un poquitín de una cosa u otra, cambias totalmente, ¿no? No hace falta tener 24.308 colores blancos, el hueso, el no sé qué, el antiguo, el la madre que lo parió, con un blanco en óleo. Es añadir un poquitín de una cosa u otra y tenemos blancos muy diferentes, ¿ok? Lui utiliza el blanc titanio, de titanio, porque para lui c'est, bueno, c'est le blanc le plus pur, c'est blanc neige, por así dire. Y es celui-là que reçoit la lumière y puede donner plus de lumière. Parce que il nous dit que les couleurs, on les voit en fonction de la luminosité qu'on reçoit. S'il y a plus de lumière, c'est une tonalité ou une autre. Et le blanc, pour lui, celui-là qui donne plus de luminosité et que lui, il utilise, c'est simplement ce blanc-là, le blanc titanium. Il n'a pas d'autres blancs, il a simplement 14 couleurs pour faire ses pièces. Ah, autre chose, me he olvidado de decirlo. No sé si más o menos lo veis, pero estoy trabajando con varios pinceles a la vez. No dejan de ser herramientas, igual que con la escultura estamos utilizando varios cinceles o cosas diferentes, igual pasa aquí, diferentes cosas que estamos pintando o zonas, pues trabajo con varios pinceles a la vez, nunca trabajo con uno solo, ¿ok? Él utiliza siempre diferentes pinceles cuando trabaja, si jamás un solo pincel. Y nada, ahora estoy trabajando... Estoy concentrando más la pintura blanca aquí. Repito, no, realmente no es ese el resultado final, pero casi diría. Y nada, veis que la concentración de blanco que hay aquí es mucho más potente que la que hay en cualquier otro lado. Es decir, el esquema no es más que este: hacer un. ¿Cómo diría? Abrir una paleta de colores y ver exactamente qué color nos interesa de los que estamos haciendo y aplicar este color donde queramos hacerlo, ¿no? Importante es lo más importante es encontrar la color que para nosotros es importante y que vamos a aplicar y la on vous l'applique. C'est pour ça que lui recommande de voir la palette, d'avoir la palette avec les coloris que tu as là y comme ça tu peux choisir y tu peux faire la pointe que tu as besoin o que okay. Tu souhaites. ¿Hay alguna cosa que creguis que s'ha de dir? There is something that you will add. I need for topic of time and all. I will need to, por tema de tiempo tendría que ir acabando. No sé si alguien tenéis alguna pregunta o alguna cosa o queréis decir o aportar o no sé. Pues será bienvenido. Okay. Si vous avez des questions. Sí. Quelqu'un? Vous connaître quelque chose? Preguntas. Si no hay preguntas es que es muy aburrido, lo que he dicho. No. Dis-moi, Michel. Il nous demande si pour la couche à la prime, il utilise la peinture Umbrol. La pintura Umbrol, yo la utilizo como primer. Lo sé que es muy fácil meter el spray, incluso yo alguna vez no descarto hacerlo, pero cualquier pintura al óleo que aplico en cualquier sitio, cualquier superficie, siempre tengo una base de Umbrol blanco al menos. Umbrol tengo varios colores, pero a menos de que no sea algún rojo, algún azul, para un napoleónico le pongo sobre el blanco Umbrol a pincel, pongo un azul Umbrol medio cualquiera a pincel también. Después trabajo con el Umbrol, con el óleo. Es decir, siempre entre el óleo y el muñequito hay Umbrol, siempre. ¿Okay? Il met toujours une couche, la première couche, comment vous appelez ça, la sous-couche, c'est toujours à l'Umbrol. En principe, c'est une couche blanche, à exception de ça dépend quelle pièce, par exemple à Napoléon, il peut faire une couche blanche et par-dessus un Umbrol, et par-dessus une couche bleue un Umbrol. Et lui, il travaille après ça. Il n'utilise pas de spray pour faire la sous-couche. Pero bien preguntado, very good question. Tiene un porqué. O sea, no es fortuita esta razón. Y hay una razón por ça. Os lo explico, así rápido, si yo cojo una gota de agua y la pongo aquí, el agua ahora lo que hace es retraerse, ¿ok? Porque no puede filtrarse. Si esta gota de agua la pongo en este suelo,
lo absorbe el suelo por la superficie que hay debajo. Entonces, el metal tiene más absorción que la resina. Pero si aplicamos la pintura directamente sobre una superficie como la resina, incluso según qué metal, la pintura nos resbala mucho más. El umbrol tiene una particularidad muy buena que no tienen los acrílicos también, y es que los micrones de la pintura son bastante gruesos. Es como una arena, para que nos entendamos. Entonces la pintura al óleo, como esto, no deja de tener aceite de linaza, ¿okay? El óleo es solamente pigmento y aceite de linaza, no tiene nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que el umbrol nos hace de esponja, absorbe lo que nos haría un suelo de grés, ¿de acuerdo? Okay. Es decir, no quedaría flotando aquí el óleo. Si tú pones una gota de agua, ¿no? Y tú la dejas tomber sobre un plástico, no va a ser absorbido, ¿no? Por contra, si la dejas por tierra, va a ser absorbido. Y eso es un poco lo que hace con las piezas, ¿no? Si tú pones el umbrol sobre la resina, si tú no pones el umbrol, la pintura va a s'écouler. No? Par contre, quand il y a l'umbrol, quand l'umbrol fait comme des petits granules, ça permet que la peinture, c'est des peintures à l'huile qu'il y a de l'huile de linasse, je ne sais pas comment ça s'appelle, de l'huile de linasse, et il peut se faire comme de. Il permet l'absorption de la peinture. C'est ça l'effet de l'umbrol. Il absorbe la peinture à l'huile. D'autres questions? Que, bien? Si, yeah? Oui? Ok? ¿Es ok? No, perdonad, pero es que como habrá que hacer lo de los premios y todo eso, pues tendríamos que ir acabando por eso. Y bueno, sí. ¿Perdona? No, ok. Sí, esto es esencia de petróleo. Okay. Esencia de petróleo, white spirit, el diluyente. Podríamos decir también aguarrasca, no sé cómo es en francés, como le digo, a la aguarras. No es aguarrás. No es aguarrás. En francés es essence de pétrole. Em sembla que li diuen també la turpentine, la turpentina, la trementina. Ok, la trementina té un problema. Són massa agressives, són massa grasses. A part d'un tema d'olor, que això és personal, són demasiado agressivos. Entonces, el óleo no necesita un medio tan agresivo. Para mí, realmente, con esto lo tienes todo. Yo no añado aceite de lino, ni añado ningún aditivo. Con esto lo hago todo, porque controlo también muy bien, me hace de diluyente y de medium a la vez, para difuminar los colores, ¿ok? Entonces, lo mejor, esencia de petróleo buena y, si puede ser, inolora para no ir colocados. Ils ont demandé pour les dissolvants qu'ils utilisaient, d'accord. Et lui, il dit que la trementina, vous appelez, c'est trop agressive. Il a beaucoup d'odeur. Par contre, pour lui, le meilleur, c'est l'essence de pétrole, de bonne qualité. Et ça lui permet, à part de travailler, okay. Il permet de faire les défuminer, les brossages qu'on disait avant. Un peu. Pour lui, c'est la meilleure. Et aussi, il nous dit qu'il manque un peu de temps parce qu'il faut faire la remise des prix. Ah, pardon. Que tu disais que... Sí, que és que tenim que fer lo dels premis i per això que tindria que anar acabant, però bueno, que si algú vol dir alguna cosa. ¿Es ok? Eso, ¿no hay ninguna más pregunta? Ok, antes de acabar me gustaría hacer un comentario y ahora no tiene nada que ver con la pintura. Por cierto, Anastasia va a enseñaros un poco cómo está el proceso de la escultura, ¿ok? Digues un momentet això, que abans d'acabar vull dir una petita cosa que Anastasia també us vol ensenyar com porta el tema. Abans de finir, Àlex va comentar un petit tema i Anastasia va nos mostrar en quel punt la figurina, el visatge que l'entra de modelar, d'esculper, que és presque fini. A veure, és un tema un poco delicado y bastante desagradable de decir, ¿ok? No, exactamente. Es un tema que no es para nada desagradable de decir. Yo ahora lo voy a decir como... Ok, ahora voy a hablar no como pintor, ni como escultor, ni escultora Anastasia. Lo voy a decir desde el punto de vista de un productor. Un productor de figuras, que obviamente no soy el único, afortunadamente.
Pero es un problema que tenemos todos, todos, todos los productores. Y de verdad, os lo digo con la mano en el corazón, no tenéis ni idea del problema que nos está suponiendo los productores. Esa piratería. Piratería siempre ha habido en este sector. De hecho, los ha habido en casi todos. En este sector no es nada nuevo, pero realmente es nuevo el fenómeno de la piratería como está invadiendo este sector, este hobby. No os exageraré diciendo que hay algunas marcas que estamos, me pongo en el grupo, a un paso de cerrar. Y os diré también, y no quiero hablar por otras marcas, ¿de acuerdo? Porque no me veo ni como portavoz, ni soy nadie ahora, ni estoy autorizado para hablar por otras marcas importantísimas que conocemos todos. Pero al menos sí que voy a hablar por Alexandros. O sea, tíos, si continuáis comprando pirata, que quiero pensar que aquí no hay ninguno, pero siempre hay gente que compra pirata, nos vamos al pique en nada. Entonces, para poner unos pequeños números, es muy difícil de decir, pero ahora por ahora, por una figura original que se está vendiendo en el mercado, hay cuatro figuras piratas que se están poniendo en el mercado. Entonces, aquí los responsables somos todos. Lo podéis apoyar, lo podéis no apoyar, podéis estar de acuerdo. Pero si amáis el hobby, por favor, no compréis pirata. Porque el pirata, aparte, se os están riendo a la cara esta gente que no paga nada, nos está destruyendo a familias que vivimos de ello, y realmente no conozco a nadie en ese sector desde 20 años que estoy trabajando en él que se haya hecho rico haciendo figuras. Entonces, descargar música gratis o hacer pirateo de una película, mira, no quiero entrar porque esto es otra discusión. Quizá alguno de nosotros lo hacemos o lo hemos hecho, pero no vendemos estas figuras, estas películas o música que descargamos, ¿no? Hay auténticas hordas de recasters, más de 50 tiendas en el mundo que están vendiendo números realmente escalofriantes. Esto no pasa porque sí, pasa porque hay demanda. Y no quiero decir que toda la culpa sea, obviamente, de estos recasters. También es culpa nuestra porque no podemos luchar de una manera coordinada las marcas contra ellos. No tenemos medios legales para luchar contra ellos. Vale. Pero os necesitamos a vosotros porque realmente sois vosotros quien mantiene este hobby. Yo trabajaré otra cosa si hace falta. No haré figuras, oye, y no hago falta en este sector, seguro. Pero si amamos este hobby, no es que nos deis apoyo, no que me deis apoyo a mí ni nada, que deis apoyo al sector. Comprad original, por favor. Si es una cuestión de precio, lo hablamos, ¿de acuerdo? Pero no compréis piratas porque son auténticas mafias. Anastasia y yo hemos sido literalmente amenazados hace poco por algunos de estos recasters. Solamente que hagáis este pequeño examen de conciencia si queréis apoyarlo y ya está. J'ai traduit. Alex vous demande surtout votre collaboration. Il raconte un thème que pour lui c'est vraiment désagréable, étant donné que dans le monde de la figurine, de plus en plus, il y a beaucoup plus de copies pirates et que des endroits ils font beaucoup de ventes de copies pirates. Ça fait que dans les producteurs, il y a de moins en moins. Et c'est pas facile à vivre pour eux et pour réussir à pouvoir continuer dans ces hobbies-là. Demande de votre collaboration pour que ça donne plus. Étant donné qu'il y a, pour une pièce qu'il y a originale, il n'y a 4 en copie, que ça sera au marché. Ça fait beaucoup de mal et en train de détruire les hobbies. Et les producteurs ne pourront pas tenir dans cette situation. Ce n'est pas un hobby qui va rapporter des millions. Ils ne seront pas très riches, mais ils ont besoin de que tout le monde fasse son compromis pour continuer et aller en avant. Okay. Coses perquè no... Sí. No, fantàstic. Ara, l'Anastasia acaba d'ensenyar això que ha fet i ja està. Anastasia, vous montre... I will use the microphone. So, let's change the place because it will be easier to... I,
ask excuses because it's not easy to work here on the knee without light, but I was trying to do my best just to show you some progress. So, to save the time and due the lack of the light also, I did just one side of the face approximately, so here is lots of work still in the shapes. But, well, you can see a bit how changes the face, how are growing the forms. So being more precise, after to do this sketch that she did before, okay, so after this sketch that she did before, she is working more precisely in concrete zones, doing smoothly all the surface and starting to work in the details, like in these eyelids, the eyes, the nose. The nose, obviously, the lips. She's doing only one side. One side and very rough. Sorry, ¿eh? No, es esto, que durante este tiempo pues ha estado lijando un poquitín, estaba afinando este sketch que ha hecho previamente y ha trabajando más concretamente en algunos rasgos, ¿no? En los ojos y tal. Obviamente lo ha hecho más en un lado porque por falta de tiempo, pero al menos que veáis una cierta evolución, ¿de acuerdo? Yes, so, también tened en cuenta, por favor, de que es un poco difícil trabajar aquí en la silla, falta de luz y eso, pero... Bueno, que creo que de alguna manera veis una cierta evolución del trabajo. Yes, also okay. I was using only one shaper, so it's quite Spartan way to work now. Normally I use needles to define, to draw the lines. Pero now, yes, you approximately you can see, and now I will show just smoothing process. Now is anything too smooth if it was my work at home? And you just smooth with the spirit, medical spirit. Normally I do like painting the forms of the face like this, smoothing these lines in order if it's a female face, it's very soft, all the lines are very smoothy, there are not sharp edges. So in the final stages of the work I spent good 3 hours just smoothing everything. It's very important in order after the painters can enjoy painting in oils, acrylics, or whatever you like. So I'm sorry I cannot show anything more at the moment, but I hope it was informative for you. Also, this topic of piracy that was explaining Alex in Spanish or in Catalan. Also, there was a translation in French. I would like to do also translation in English. We wanted to insist that we are facing a very big, great problem of piracy nowadays. We are struggling to survive in our business because figures, it's a hobby, really small. But it's a hobby created for people that creating a figure or painting a figure at home, they can express themselves. They can feel like a true artist. They can promote themselves and as artists. You can show your art. You can find people that understand you, people that appreciate your skill. Only this hobby gives this opportunity to women, men, kids, doesn't matter your age, doesn't matter your job. And it's really, really sad that nowadays piracy is taking away this possibility. The original manufacturers, we can't really survive this way. These people are stealing our work, they are stealing the creativity there, they are using all our effort. To create a figure, it's not only investment of money, it's also investment of time. You can see how few we did now. It's lots of hours of sculpture, lots of hours of painting, lots of hours also designing the original concept art, explaining it to each sculptor, producing a figure, packaging, making box arts, promoting. All that takes time, takes also our emotions
our love, because we work in this sector, because we have a passion for this work. So we ask you, please, without you we can't fight the recasters, please, buy original, support creative people, support those people that are working all days to create something new, to express themselves, to keep this hobby alive for the kids that are here, are enjoying, they are learning something new. Of course, if it's a question of prices, we are always open to discuss. But please don't go to the recasters, because with their low price, they earn much more than us. Really, we never seen this amount of money that they earn. And as said Alex, nobody doing figures became rich. It's truth. It's a job that it's impossible. We do because we like. Yeah, it's impossible to become rich, but lo hacemos porque nos gusta. Yes, sí, but sí. We have families and we need also to survive, to eat, and to continue creating figures. Thank you. Ah ouais. Damos las on remercie Anastasia pour la sculpture, pour sa démonstration, à Alex pour la peinture, sa démonstration, et à Stéphane Guéry et Figurine TV pour avoir enregistré ça, et que vous pourrez... oui, et... Valérie pour la réalisation. Comment s'appelle ? Valérie pour la réalisation. Et Valérie, que c'est derrière, qui a fait tout le travail. Il y a vous autres, attendez. Et vous trouverez toute cette démonstration sur Figurine TV, il y a tout vous... pour être là et avoir écouté cette démonstration. Merci à tous pour être ici au Soldat de Plomb.